Muy buenas tardes, teleparticipantes. La Oficina de Telesalud e Informática agradece su audiencia a los eventos que venimos desarrollando con mucho entusiasmo, con el objetivo de mejorar nuestro nivel de afrontamiento en nuestros hogares y en nuestro trabajo de esta situación tan difícil que estamos atravesando. En esta oportunidad se integra a nuestra lista de expositores invitados y de gran honor la licenciada Claudia Mercedes Córdoba Arriluz, enfermera intensivista, especialista en heridas terapia peristomal e incontinencia. También ella es maestrante en gestión de los servicios de la salud, asesor de educación Combatec Perú. Hoy tenemos la oportunidad de contar con nuestra invitada de honor, vuelvo a repetir, con un tema muy interesante, con un tema que a muchos nos está generando ciertas preocupaciones. Estrategias para la protección de piel en profesionales de la salud. Realmente agradecemos, licenciada, el hecho de querer participar con nosotros, muy agradecidos desde el Hospital Tarapoto, muy realmente contentos con la participación de personas también, diríamos, en el entorno de salud. Todos somos una familia de donde estemos y realmente muy agradecida con el interés que usted nos ha brindado en esta oportunidad. Realmente creo que es momento de poder generar una especie de alianza entre profesionales, ¿no? Y ir compartiendo nuestras experiencias de trabajo. Nuevamente, licenciada Claudia Mercedes Córdoba, realmente muy contentos con nosotros, con su presencia, y esperamos compartir un periodo de 45 o una hora, dependiendo cómo se dé, con las rondas de preguntas para poder nosotros interactuar y hagamos de nuestra exposición, pues, una exposición con mucho provecho. Vamos a dar pase a la licenciada Claudia Córdoba para que ella nos pueda presentar su exposición. También mil disculpas por el inicio, en todo caso, de esta actividad con un retraso de 5 o 7 minutos que tenemos, así que esperamos ir mejorando en estos aspectos. Bueno, bienvenida, licenciada Claudia Córdoba. Ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de poder compartir presencialmente, ¿no? Y nos visite también a nuestra región. Bienvenida y buenas tardes. Claro que sí, muy, muy buenas tardes. Licenciada Sarita, muchas gracias por sus palabras. Buenas tardes con todos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta horita, ¿no? Y tocar un tema tan importante que realmente nos preocupa ahora el personal de salud, porque siempre nuestra visión ha estado evocada a los pacientes. Nosotros no estábamos dentro de un área de riesgo, ¿verdad? Pero bueno, voy a compartirles un tema que es estrategias para protección de piel en profesionales de la salud. Entonces, nuestros héroes necesitan que lo cuidemos. Ustedes, que son todos nosotros que somos profesionales de salud, tenemos que tener ahora mucho cuidado con nosotros y tenemos que también cuidarnos unos con otros, entre los colegas, entre los equipos, entre los servicios. Entonces, el tema básicamente que vamos a tocar son lesiones asociadas al uso de dispositivos. Parte de nuestra agenda está nuestro único objetivo. Vamos a hablar un poquito de COVID-19, cómo nos ha cambiado realmente la vida con COVID-19 en el sector salud. Mensaje de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a hablar un poquito del equipo de protección de Perú, de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo al MINSA, algunos conceptos claves y evidencia científica de lo que yo les voy a mencionar. Nuestro objetivo en esta tarde es, bueno, describir las principales estrategias para prevenir lesiones por presión en el personal de salud en momentos de pandemia. Bien,
Y bueno, esta es una imagen que lo hemos visto por todas las redes sociales y es el virus, lo que es el coronavirus COVID-19. Bien, en diciembre, mientras que estábamos con el calorcito familiar, pasando nuestras fiestas, en otra parte del planeta, en China, estaban pasando por un brote, ¿no? Un brote nuevo, un brote muy extraño que interrumpió la tranquilidad de los habitantes de Wuhan. Pero muy rápidamente fueron corriendo diferentes a otras ciudades, donde hizo pues que China detuviera su fiesta de Año Nuevo, su fiesta tan importante de Año Nuevo, y esto siguió propagando a otros continentes, y hoy por hoy es nuestra realidad, y estamos nosotros en creciente. Y estamos hablando del coronavirus, y esto es una gran familia de virus que suelen causar enfermedades respiratorias, desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo. Y lo demás, ustedes ya lo conocen. Sí, también sabemos que la fuente de transmisión de este virus es a través de las micropartículas que eliminamos, ¿no? Nosotros al hablar, al expresarnos o decir, ¿no? Pero es muy importante lo que nos menciona la Organización Mundial de Salud. Ellos que nos dicen que este virus se mantiene en el ambiente durante 8 horas. Y desde entonces, todas las personas, tanto profesionales de la salud y personas en común, debemos usar nuestras mascarillas quirúrgicas, ¿bien? Las revistas de medicina, de médicos, de enfermeras, han cambiado de una libre expresión, un rostro libre, a estas imágenes, ¿no? Ahora todas las revistas salen, pues, o las noticias salen con los mamelucos, las mascarillas, los lentes, y a veces no se nota de quién está hablando, ¿no? No logramos identificar. ¿Y qué nos dice la Organización Mundial de Salud? Nos dice que el personal sanitario es nuestro pilar fundamental en la estrategia contra el virus. Sin ellos, no podríamos contener a tiempo esta transmisión. ¿Qué más observo yo en esta imagen? De que todos los profesionales que están aquí tienen una N95, una mascarilla que se debe usar para las personas que tienen contacto directo con estos pacientes. Y como pueden observar estos círculos, hay una presión específica en el rostro. Pero lo más constante es que nos cambió la rutina, porque el turno de 6 horas se convirtió en 12, y los que hacían 12 muchas veces lo hacen en 24 horas ahora, con esa misma presión. MINSA generó unos lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo en exposición en COVID-19. Esto ha tenido algunos cambios, y el último fue el 7 de mayo, ¿no? Que lo hizo nuestro ministro Víctor Zamora. ¿Qué nos indican ellos, ¿no? Que estos lineamientos tenemos una serie de indumentaria. La mascarilla quirúrgica, que son estas simples, ¿sí? Que decimos que estos son simples, pero realmente son suficientes. Y esto lo deben usar el personal de salud que tiene un riesgo medio o un riesgo bajo ante estos pacientes. Estas mascarillas, que son la N95, lo deben usar solo el personal que está con un riesgo muy alto o un riesgo alto. Las caretas faciales, que son estas de acá, indican ellos en los lineamientos que lo deben usar el personal de salud que tiene un riesgo muy alto a la exposición a este virus. Las gafas de protección, ¿no? Lo deben usar el personal de salud que tiene un riesgo muy alto y un riesgo alto, ¿no? También igual que los guantes y los mamelucos, tienen que usarlo el personal de salud que tiene un riesgo muy alto y alto. ¿Qué más nos mencionan ellos, ¿no? Ellos nos indican que la mascarilla N95 debe usarse adecuadamente y tratar de lograr un sello hermético. La mascarilla yo la coloco por primera vez nueva y de repente puedo tener el rostro un poquito más fino, yo lo presiono para que no haya fugas. Hacer la prueba positiva, soplar y ver de que realmente no haya fugas en las mascarillas para que esté completamente cerrado, ¿no? Herméticamente. ¿Qué más nos dicen ellos? Que esta mascarilla tiene la capacidad hasta un 95%, ¿no? De filtrar las partículas que se encuentran en el aire. Al igual que estas, al igual que las quirúrgicas. Como pueden observar aquí, tanto la N95 como la mascarilla quirúrgica te protegen de los virus en un 95%. Otra indumentaria que estamos usando o dispositivos son los lentes, ¿no? Las monogafas, estas son reutilizables, se pueden lavar, las pueden desinfectar sin ningún problema, pero algunas, no todas, porque hay unas que son más simples que las van a ver más adelante, ¿no? Estas hacen mucha presión, tienen una serie de goma que se adhiere sumamente bien, que es bueno por la seguridad, pero causan presión. Entonces, lesión por presión, lo hemos escuchado todos nosotros, el personal de salud en los pacientes, ¿verdad?
cuidamos que el paciente no tenga las famosas escaras, el paciente del adulto mayor, el paciente que está en una UCI o el paciente que está hospitalizado por mucho tiempo. Nuestra función, ¿no?, y misión está en evitar de que ellos hagan una lesión por presión, pero jamás lo hemos pensado en nosotros mismos. ¿Y qué es una lesión por presión? Este es un daño localizado que se da en la piel y en el tejido subyacente. Generalmente se dan donde hay prominencias óseas. Sí, en el tabique nasal, en el arco cibomático, sí, y esta lesión puede presentarse en una piel íntegra, intacta, o seguir incrementando cuando la sigues usando esos dispositivos en una zona que ya tiene una úlcera. Bien, ¿cómo surge la lesión por presión por equipos de protección individual en momentos de pandemia? Surgen a través de las caretas, porque hacen una presión específica en la frente durante todo mi turno, 6 horas, 12 horas o 24 horas. Surge en la parte del tabique nasal, ¿no?, y el arco cibomático, pero también no incluye sexo, le puede dar tanto al personal de salud, hombre o mujer, no incluye edades, nos puede dar a todos, y esto se da por qué, se da por lo siguiente, se da por la presión que dan estos dispositivos en nuestro rostro, los lentes, las mascarillas, hacen una presión por un tiempo prolongado, ¿sí?, causando pues que reduzca la oxigenación y puede causar hasta una muerte celular, ¿no? La fricción, porque yo puedo usar los lentes, estoy trabajando, pero se me están cayendo. ¿Y yo qué hago? Con la mano, con el dorso de la mano, me lo quiero subir, o uso el brazo y me estoy acomodando los lentes, ocasionando una fricción. El cizallamiento, porque de repente yo me hidrato la piel o estoy sudando por mi faena laboral y los lentes se me van cayendo y ocurre un cizallamiento. Y por el microclima, por lo que acabo de mencionar hace un momento, por la transpiración, ¿sí? Entonces, todos estos factores me ocasionan a mí una lesión por presión. ¿Puedo yo saber si estos revierten o no revierten? Sí. Nosotros sabemos que hay un examen muy fácil para ver si es que es una lesión por presión o solamente si es una presión momentánea. ¿Cómo hago esto? Si yo, por ejemplo, me quedo dormida sobre mi reloj y tengo la cara marcada de la forma de mi reloj, entonces yo vengo con el dedo y hago la prueba dactilar. Me presiono y suelto. Si queda una huella blanca, me quedo tranquila porque esto va a revertir, ¿correcto? Porque ahí hay circulación. Pero si en esa zona roja yo hago la huella dactilar, cuento unos segundos y suelto y sigue rojo, entonces aquí ya hay un daño tisular. Entonces ya tendría una lesión por presión en etapa 1, ¿correcto? Nosotros tenemos, supongamos que la parte negra son las monogafas, los lentes. Yo tengo mi epidermis, la dermis, el subcutáneo, mi músculo y la parte del hueso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo uso, ¿no?, unos lentes que de pronto se me están bajando y yo quiero, los subo con mis brazos? Entonces, lo que yo estoy ocasionando es una deformación de los tejidos, como pueden observar aquí. Mientras que el tejido, mientras que los lentes se me van cayendo, ¿no?, yo los voy subiendo, ¿correcto? Entonces yo con eso estoy logrando la pérdida de la conectividad entre las capas de la piel, haciendo un rompimiento, ¿no? Y puede ocasionar hasta una muerte de las células. Para recordar o resumiendo, las principales causas de las lesiones por dispositivos médicos son la presión, la fricción, el cizallamiento y el microclima. Yo busqué unos artículos, quiero mencionar primero que esto es nuevo, nosotros no tenemos una pandemia desde 1918, esta es una experiencia nueva para todos nosotros y también para todas las organizaciones que ven heridas, ¿no?, que ven lesiones por presión, y no hubo ninguna investigación, no tenemos experiencias antiguas, ¿no? Y un grupo de enfermeras de Brasil que pertenecen a la Asociación Portuguesa del Tratamiento de Heridas lanzaron un artículo muy bonito, y se los comparto aquí, que también lo pueden encontrar ustedes por internet, que lo titularon, ¿no?, Lesión por presión relacionada a dispositivo médico en profesionales de la salud en época de pandemia. ¿Qué nos dicen estas colegas, ¿no?, que estas lesiones por dispositivo han ganado gran importancia, ¿no?, y que debe generarse una investigación tanto nacional como internacional, ¿correcto? Porque
por ahora no tenemos cura ni tampoco estamos en una fase de tranquilidad. Tenemos que continuar con esta indumentaria por un buen tiempo, ¿no? Porque estos dispositivos son realmente importantes, pero sí alteran la integridad de la piel. ¿Qué nos recomiendan ellos, no? Ellos nos indican que deberíamos nosotros, las pautas se han dirigido a los pacientes, como bien les menciono, nunca lo hemos generado al personal de salud, pero estas demandas son esenciales porque ahora hay que centrarnos en nuestra atención para mantener la integridad del profesional, ¿verdad? Para seguir estando en óptimas condiciones para continuar con la atención con nuestros pacientes. Dada a esa ocurrencia de la lesión, puede causar impactos en la atención, porque yo no puedo trabajar con algo que me está doliendo, me está ardiendo, me daña la calidad de vida, porque no es sano para nadie trabajar con una molestia, un dolor, y sobre todo me altera mi autoestima, porque una lesión por presión no va a revertir en 24 horas, ¿correcto? Tengo que dejar la evolución, y muchas veces está demandando descansos médicos. Bien, y sobre todo que es una puerta abierta para infecciones. Si yo estoy en un nosocomio y tengo ya se me fractura la piel, tengo una herida, yo tengo riesgo a una contaminación, ¿verdad? Puedo tener una celulitis o una infección. ¿Qué más nos mencionan en este artículo tan importante? De que nosotros nos limpiemos el rostro con un jabón líquido, ¿no? Que preferiblemente sea con un pH compatible con nuestra piel, ¿no? Ellos también nos indican que deberíamos usar una crema hidratante cosmética, pero que sea hidratante. O sea, no puedo estar usando una crema que sea oleosa, que tenga lípidos, que sea grasosa en otros términos, ¿sí? Debería hidratarme tipo gel, ¿bien? También mencionan las colegas de Brasil que hay que aplicar una cubierta profiláctica, o sea, colocar un dispositivo, un apósito que esté entre la piel y el dispositivo, ¿sí? Durante todo el tiempo de mi faena laboral, para yo reducir esa presión, sobre todo en el arco cibomático y en la parte nasal, en el tabique nasal. Ellos indican que pueden ser espuma de poliuretana, pero fina. Son unas espumas que se adhieren, que lo vamos a ver más adelante, pero que sean finas. Hay gruesas, ¿correcto? Pero esas gruesas tienen el poder de absorber. ¿Qué pasa si yo me coloco esas? Son tan gruesas que me van a permitir fugas, van a haber espacio. Entonces deben ser espumas delgaditas o también menciona que coloquemos películas transparentes o apósitos de hidrocoloides extra delgados. Bien, también lo mencionan ellos que hay que programar minutos de alivio de presión. O sea, tengo que descansar, al menos quitarme la mascarilla cada 2 horas. Si nosotros recordamos cómo prevenimos las lesiones de presión en nuestros pacientes, lo rotamos, ¿verdad? 2 horas posición súbita, 2 horas lateral izquierdo, 2 horas lateralizado lado derecho, cada 2 horas. Lo mismo debemos hacer nosotros con nuestra piel. Tratar de, en cada 2 horas, lavarme las manos, sacarme la indumentaria, momento de descansar, y quitarme los lentes, al menos por un par de minutos, para que mi piel retome el tema de la circulación en esa zona que estuvo la presión. Bien, hacer movimientos en el rostro, puedo de repente hacer huellas como los dedos, como un masajito dactilar, nunca sobarlo porque puedo esfacelar la piel, ¿no? Es muy importante el tema del descanso y que sea cada 2 horas. Hay que inspeccionar frecuentemente nuestra piel, ¿no? Mirarnos si estamos con zona roja, si hay algún eritema, algún dolor, malestar, ¿no? Y sobre todo, evitar colocar máscaras y esos equipos de protección individual cuando ya existe una lesión, ¿correcto? Porque esto puede ir agravando. Yo les comparto, mira, este consenso, que este consenso de aquí, ¿qué nos dicen, no? Esta es una recomendación de la PREPI, que es de la misma Sociedad Portuguesa de Tratamiento de Heridas. Ellos tienen un artículo antiguo donde, bueno, que recién lo han generado, disculpe, que su recomendación dice que los cuidados deben ser antes y después de la utilización de los equipos de protección, mencionan ellos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer ante esta recomendación? Uno, cuidado de la piel antes y después de la utilización. Entonces, ¿qué debo hacer? Hidratar mi piel, una buena higiene con un jabón neutro, ¿correcto? Y una hidratación, ¿sí? No con soluciones oleosas ni tampoco que contengan lípidos. Y segundo, utilizar apósitos de protección entre el equipo de protección y mi piel. O sea, colocar aquí en el tabique o en el arco cibomático porque están con riesgo de presión y de fricción. Entonces nos mencionan protección de la piel, como ya les mencioné, la higiene diaria, aplicar, ¿no?
todo el rostro, ¿no? Y la hidratación que sea detrás de del arco auricular, ¿no? En detrás de las orejas también, porque los lentes también hacen presión detrás de nuestras orejas, ¿sí? Que utilicemos el apósito que tengamos en la institución y que sea el más adecuado para reducir esa presión. Pero sobre todo nos hablan de que evaluemos, que siempre estemos en observación, ¿no? Miremos nuestra piel. Entonces, ¿quién valora el riesgo en nosotros? Nosotros siempre estamos acostumbrados a valorar el riesgo en nuestro paciente, tenemos la escala de Braden, pero nosotros no estábamos realmente preparados para esta coyuntura. Entonces, ¿qué preguntas me debería yo hacer, ¿no? ¿Cuándo hay que valorar el riesgo? Cuando esté de turno, cuando tengo 6 horas seguidas, ¿no? Y yo tengo que siempre observar mi rostro y valorar el riesgo. ¿Quién me debe valorar el riesgo? Yo. ¿Mirarme ante un espejo o pedirle a mi colega que por favor, con el distanciamiento apropiado, me mire el rostro, que vea si tengo la lesión, cómo lo ve ella, o con el médico, y en entre equipos también valorarnos, ¿no? ¿Qué debemos valorar? ¿No? Valorar si es que hay eritema, si es que hay dolor, si es que hay lesión por presión ya haciendo la huella dactilar. ¿Correcto? ¿Por qué debemos valorar el riesgo? Porque nosotros somos pieza elemental en esta coyuntura y debemos mantenernos óptimos y sanos para continuar con el tratamiento de nuestros pacientes. Hablando un poquito de la evidencia científica, bien, esta es una guía de consulta rápida de prevención y tratamiento de úlceras por presión. Esto lo hace, como bien indica acá, Nacional es un equipo, aquí lo tengo, es un panel consultor, ¿no? De heridas y por lesiones por presión. Y ellos que nos recomiendan, perdón, me corrí un diapositiva, que nos recomiendan que hay que aplicar, dice, ¿no? Bien acá, aplicar espumas multicapa con silicona en las prominencias óseas para evitar las lesiones por presión en las zonas con anatomías, ¿no? Donde, sobre todo en las zonas de prominencias óseas, donde voy a someterlo a fricción. Ellos nos hablan de un nivel de evidencia B a través de una recomendación de una fuerza A. Si leemos esta guía rápida, ellos mencionan que usan estos productos, como pueden observar aquí abajo, en talones y en zona sacro. Como pueden observar aquí, donde dice en talones y en zona sacra. Por eso ellos dicen nivel de evidencia B de una recomendación de fuerza A. Otra evidencia científica, ¿no? Nos habla de un consenso de todas estas, mire, la NIUPAU, la UAP y la PIA. ¿Quiénes son ellos? La NIUPAU, estamos hablando de un panel de asesor nacional sobre úlceras por presión. La UAP, que lo pueden encontrar por internet, es un panel consultivo europeo sobre úlceras por presión. Y la PIA significa que es una alianza de lesiones por presión del Pacífico. Y todos ellos en consenso en el 2017 hicieron diferentes investigaciones para prevenir las lesiones por presión. Y donde ellos en conjunto recomendaron que el uso de espumas multicapas para prevenir las lesiones por presión en todas las personas de riesgo o pacientes de alto riesgo que están en la unidad de emergencia y UCI o quirófano. Entonces ellos no solamente cuando hicieron ese consenso hablaron de los pacientes, sino hablaron de todas las personas en riesgo. Por eso se los comparto. También aquí, en la Unión Mundial de las Sociedades de Cicatrización de Heridas, ¿qué mencionan ellos? Dicen que el uso de apósitos con espuma multicapa, con silicona, en la prevención, redujo significativamente la incidencia en lesiones sacros y talón. Como vuelvo a mencionar, no tenemos evidencia de rostro, porque esto es nuevo para nosotros, pero esto es una evidencia que yo le traigo para que usted vea que cómo puedo yo prevenir, ¿verdad? También nos menciona esta Unidad Mundial de Sociedades de Cicatrización de Heridas que tenemos que tener prioridades para el tratamiento de estas, que es determinar la etiología, identificar cuáles son los factores sistémicos y locales que retardan mi cicatrización y evaluar la herida constantemente. ¿Cuáles son las recomendaciones, filtrando todas las recomendaciones de estas sociedades? Primero, que uno protege la piel con una barrera protectora. ¿Qué es una barrera protectora? De repente ustedes la usan, son en spray, que se usan para colocar una vía periférica o donde tengo riesgo de humedad, ¿sí? Entonces lo coloco, de repente, como vienen en spray, puedo rociarlo en una torunda y colocármela en el rostro donde yo sé que voy a colocar el apósito o estos dispositivos
como las mascarillas, ¿verdad? ¿Qué más nos recomienda? Que utilicemos un apósito entre la piel y el dispositivo. Si yo voy a usar mi careta, entonces me coloco mi barrera protectora y puedo usar un apósito. Ahora, tenemos que también existen en el mercado algunos liberadores de adhesivos. Si yo tengo trabajando 24 horas, como lo están haciendo muchas instituciones aquí en Lima, y yo tengo la presión constante, yo me voy a retirar el apósito, puedo correr riesgo a esfacelar la piel o quitarme mi estrato córneo de mi piel. Entonces pueden usar también un liberador de adhesivo. Estas son las recomendaciones que nos dan estos artículos, ¿correcto? Y por último, siempre después de mi higiene, limpiarme bien el rostro y luego hidratarlo. Si yo me voy a mi casa a descansar después de mi faena, pues me hidrato la piel, ¿no? Y todos los días tratar siempre de hidratar. No óleos, no lípidos, no soluciones grasosas. Este es de manera ilustrativa. Aquí vemos a una colega que se está colocando su protector cutáneo. Luego yo me pregunto cómo reducir la presión que generan los elementos de protección individual colocando que lo que son los apósitos. Pueden ser apósitos, como bien mencioné hace un momento, los que son los hidrocoloides extra delgados o los que son los que tienen espuma muy fina. ¿Qué se recomienda? Primero, hacer se sugiere un apósito que sea 15x15 al menos, o 20x20, esos que son grandes, para yo poder cortar una tira larga de 15 centímetros por 2 de ancho, para que vaya en toda mi frente, como pueden observar aquí en la imagen. Luego, hacer otro también de 15 centímetros de largo con 2 de ancho, pero en el centro voy a dejar un centímetro para colocar aquí en la nariz, para cubrir bien mi tabique. ¿Correcto? Y otro que mida 5.5 centímetros por 1 centímetro, que es para mi espacio retroauricular. Como pueden observar, es una recomendación y es como que una talla estándar. Aquí podemos observar a una colega que se colocó, por en este caso, ella un duoder extra delgado, ¿no? Que no es una película que tiene varios componentes, pero que sobre todo me va a ayudar a mí a amortizar esta presión. Y esta imagen de acá es una colega que usa la protección de espuma fina. Como pueden observar, aquí es más grandecito, tiene una espumita donde me va a amortiguar más la presión. Entonces, ¿qué nos mencionan? Estos son los otros lentes que no hacen tanta presión, que también ayudan mucho, ¿eh? La utilización de elementos de protección individual, ellos dicen, después de proteger la piel en las áreas de prominencia ósea, recién puedo yo o debería recién colocarme mi indumentaria, ¿sí? Mis lentes, mi mascarilla y todo ello. La recomendación C es que cuando yo termine mi jornada, ¿no? O mi faena laboral, previo lavado de manos, de acuerdo al protocolo, ¿no? El gel, retiro de guantes, luego el gel, retiro de guantes, ya cuando esté libre, recién pues me puedo lavar el rostro, de repente para, no sé, pues se me acaba el turno, me voy a almorzar, me lavo bien las manos y retiro el apósito con un liberador de adhesivos, ¿no? Lentamente para evitar esfacelar la piel. Y por último, ¿no? Dice que limpie bien la piel y luego hidrate, ¿no? Con unos geles que me permiten, ¿no? Una buena hidratación de mi piel. Estos son dos casos, les muestro que son imágenes que encuentran en internet de este artículo que les menciono. Ella es una colega que usan toda esta indumentaria, como pueden observar, ¿sí? Usan toda esta indumentaria, pero ella usó, en el primer caso, el duoder extra delgado, ¿no? Lo usó, terminó su turno, ¿no? Y como pueden observar aquí, está remargado porque, o sea, se ha enrollado después de toda la faena, y terminó su rostro así. Se nota que hay todavía, mira, unas líneas que ha hecho algunas presiones, pero que no hay. No hay eritema, no hay presión constante, no se observa ahí una lesión, ¿no? En este caso, es otro tipo de indumentaria, otro día usan este producto, está todo esta indumentaria, y en este caso ella usó lo que son los de multicapa fina. Como la pueden observar, después de su turno podemos también aquí detallar que aquí está
se nota, ¿no? Ligeramente que ha estado marcado porque la presión, ¿no? De tanto tiempo, ¿no? De continuo, pero no tiene ninguna lesión en piel, que es nuestro objetivo. Y acá dice, ¿no? Después de retirar el apósito, se puede ver que no hay enrojecimiento, ni irritación, ni abrasiones, tras 16 horas de trabajo. Todo esto ustedes lo encuentran en la evidencia en internet también. Creo que me fui muy rápido, pero bueno, nosotros queremos agradecerles por su dedicación, por su compromiso, por la valentía en afrontar estos días que han sido clave para el bienestar de nuestros pacientes. Combatec está con ustedes y con los pacientes, así que si quieren consultarme algo, yo voy a estar muy feliz. Les dejo aquí en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Este es mi correo, mi número y estoy apta para poder servirles. Licenciada Sarita, creo que me fui muy rápido. Licenciada, ¿tienen alguna pregunta? Señorita, sí, disculpe. ¿Y dónde se puede adquirir los productos, los autoadhesivos que usted menciona? Bien, mire, yo aquí le dejo mi número, pero igual todos los productos, hay varios en el mercado, y todos estos tienen código tanto para el sector público de MINSA y tanto para E-Salud, ¿ok? Los hospitales los están adquiriendo hoy por hoy para su personal, ¿no? Netamente para COVID. Entonces, tanto los hospitales lo pueden adquirir y también lo pueden comprar en las farmacias, ¿no? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no hubiera pregunta, ¿alguien pregunta por ahí? Nadie levantó la mano, ¿no? Disculpe, una duda. los materiales que veo ahí se parecen, por ejemplo, nosotros utilizamos las conocidas curitas, ¿no? O benditas. ¿Será el mismo material? Sí, conozco las benditas. Eso, por ejemplo, que se parece más, estamos hablando de estas espumas que son de multicapas. La diferencia es que esto es 100% adhesivo. La bendita en la parte central tiene como un algodoncito, ¿no? Entonces, esto a veces se queda pegado en la zona. Entonces, estos apósitos son 100% adhesivos y viene perforado para manejar el momento de la transpiración. No, si me preguntas si son iguales, no son iguales. Sí. Muy bien. Agradecemos en todo caso, si no hay más preguntas, ¿sí? Agradecemos entonces, licenciada Claudia, por su participación. Estamos en contacto con usted. Realmente hemos podido tener ahora conocimiento de cómo protegernos un poco nuestra piel, la hidratación, también en todo caso tomar nuestra agüita, que es muy importante también para nuestra piel, ¿no? Bueno, gracias, licenciada, estamos en contacto con usted, en algún momento esperamos compartir otros escenarios más para seguir intercambiando nuestras conversaciones y experiencias en el manejo de nuestra atención, de la salud de nuestros pacientes. Dejo una puerta abierta para los temas que ustedes estén en interés. Yo gustosa de poder compartir. Tengo el manejo para heridas y para terapia periostomal, o sea, hablando colostomías o ileostomías. Así que si tienen algún interés, ustedes me escriben y generamos una capacitación. Por ahora, a distancia, por una vez que ya se retomen todas las actividades, espero conocerla muy pronto. Okay. Muchísimas gracias. El honor también es para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también invitarles en todo caso, amigos participantes, el día viernes tenemos el tema de, el día sábado tenemos el tema de automedicación, un riesgo para nuestra salud. Va a ser a las 12 del día.
solo por este sábado lo estamos cambiando. Normalmente estamos haciendo las capacitaciones miércoles y viernes. Así que este sábado lo tenemos a las 12 del día con automedicación. Gracias. También recordarles que a partir de en la noche, en todo caso, esta exposición va a estar vista en nuestro canal del hospital, canal de YouTube Hospital Tarapoto. Lo podrán encontrar para que ustedes puedan también, los que no han podido participar hoy día, puedan invitarles a que revisen todas nuestras exposiciones que estamos colgando. Bueno, muchísimas gracias. Les esperamos el día sábado, entonces, 12 del día, automedicación, un riesgo para la salud. Adiós.